Mundo Peque. Hola peques, yo soy la calabaza Roberta y hoy vengo a hablaros de mi fiesta favorita, la fiesta de Halloween. Seguro que cuando oyes la palabra Halloween, lo primero en lo que piensas es en dulces, caramelos y disfraces que dan muchísimo miedo. Pero hoy vengo a contaros la historia real de Halloween. ¡Acompañadme! ¿Qué es Halloween? Halloween se ha convertido en una de las fiestas favoritas de los niños. En ella, los niños se disfrazan de personajes terroríficos e intercambian y comen caramelos. ¿Cuándo empieza Halloween? La fiesta de Halloween se celebra en el mes de octubre, el día 31. ¿Qué significa la palabra Halloween? Halloween significa Día de Todos los Santos, o también conocido como la Noche de Brujas. Pero, ¿dónde nació la fiesta de Halloween? La fiesta de Halloween nació en Irlanda hace más de 3.000 años. Todos los 31 de octubre, en Irlanda, celebraban una fiesta celta conocido como Samhain, que significa fin del verano. Y se celebraba cuando la temporada de cosechas acababa y daba comienzo el año nuevo celta, coincidiendo con la llegada del otoño. ¿De qué trataba la fiesta de Samhain? Durante el festival de Samhain se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares. Por eso encendían velas en la ventana y les dejaban comida. También se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. La gente encendía hogueras en las montañas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno y ahuyentar a los espíritus malos. Y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas. Fue de esa manera que seres como brujas, duendes, hadas, demonios y muchos personajes más llegaron a relacionarse con el día de Halloween. Más tarde, la fiesta llegó a Estados Unidos a través de algunos irlandeses que fueron a vivir allí. Y fue en ese momento cuando empezaron a utilizar calabazas de Halloween inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño. Con el paso del tiempo, la fiesta de Halloween fue conociéndose por todas partes y por eso, a día de hoy, se celebra en casi todos los países. ¿Qué solemos hacer en Halloween? Nos disfrazamos de personajes de miedo. Leemos cuentos e historias de miedo. Vemos películas o series de miedo. O decoramos las casas. También pedimos de casa en casa chuches, caramelos y dulces, diciendo la frase de ¡Truco o teatro! Hacemos manualidades de Halloween, como las que nos traen algunas amigas de Mundo Peques, como estos bonitos fantasmas y murciélagos que nos traen Eloy y Saúl, que podéis verlas en su Instagram de @ohanafanlove. También estas preciosas arañitas y fantasmas y esta original araña de nuestros peques, Enzo y David Limia Zafra. Esta preciosa decoración de Alicia Perea Olmedo. La calabaza y el esqueleto de María Isabel Rubio Guillén. Y el murciélago y la momia que nos traen nuestros peques, Emma y Nael. Y también realizamos riquísimas recetas de Halloween, como las que nos traen algunas mamás que siguen Mundo Peques, como las tartas de gelatina de Alicia Perea Olmedo, los deditos y la torta con forma de calabaza de Eloy y Saúl, las ricas galletas con forma de araña de María Isabel Rubio Guillén, y estas dos recetas súper realistas realizadas por vecinas de Uleila del Campo para un concurso en 2019. Gracias a todas, chicas. Sois unas artistas. Muchos besos desde Mundo Peques y gracias a todos por compartirlo con nosotros.
Peques, ya hemos llegado al final del vídeo. ¿Os ha gustado? Pues no olvidéis darnos un like y compartir este vídeo con vuestros amigos. Niños, ¿os suscribís a nuestro canal? ¡Feliz noche de brujas a todos! ¡Adiós, miedo! No paséis mucho miedo porque es Halloween, hay miedo.